un atentado presidencial, una copa muy mal organizada, unas elecciones al doblar la esquina con un candidato en veremos, Estados Unidos vive hoy días de agitación que son sintomáticos de una sociedad azotada por contradicciones internas. Desde Cuba, un país pobre sumido en una crisis que está en gran medida condicionada por el bloqueo estadounidense, contemplamos con preocupación este caótico panorama porque si bien la élite de ese país norteño continúa siendo la enemiga histórica de nuestra nación, una debacle allí tendría consecuencias imprevisibles, pero sin duda impactantes para el mundo y para la pequeña isla que habitamos. De todo esto estaremos hablando. Sobre esta línea estaremos hoy, así que quédese con nosotros porque esto es Con Filo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La noticia más sonada hace unos días fue la del atentado fallido contra el expresidente y actual candidato Donald Trump, quien aparentemente salvó su vida por centímetros, milímetros en realidad. Un leve movimiento impidió que los republicanos tampoco tuvieran candidato. La bala lo rozó, dañando su oreja. Pero si alguna duda existía de la capacidad de Trump para el marketing político, el fallido intento de magnicidio la disipó. Con el rostro ensangrentado dio el posado perfecto para el merchandising y campaña. Capitalismo puro y duro. Como también es propio del liberalismo convertir hasta la peor tragedia en materia de chistes. What a weak blow. I just, that's all I had to do. I said, sir, you need a bulletproof vest. I said, I think I'll bring my earlobe. Think of that. Right? Yeah. How about that? Obviously a Democrat shooting, a weak Democrat probably couldn't pick up the gun, right? Bing bong, bing boom. Más allá de las bromas y la ola de memes que hemos elegido no poner en el programa por ética, tenemos que recordar que Donald Trump fue víctima de sus propias políticas. Las balas que ha insistido en vender su aliada, la Asociación Nacional del Rifle, retornaron percutidas por un rifle de asalto que es muy fácil de comprar y que según el discurso del trumpismo es un derecho ciudadano que no puede violarse. Recordemos también que ese es el país que alberga terroristas confesos y que aún hoy continúa otorgándole impunidad a personas acusadas desde Cuba, pero que son muy elocuentes a la hora de expresar sus intenciones en las redes digitales. Personas que reciben entrenamiento militar, pero no para fines subversivos o terroristas, sino simplemente para pasar el rato, según el discurso de algunos medios que defienden lo indefendible. Pero ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Y mira, y aquí salió Willy hace 3 horas a responderle a Confilo, porque esto es lo que le gusta a toda esta gente. Esto es lo que le gusta a todos estos payasos. Esto, para esto están ellos, ¿eh? Para salir a responderle a Confilo, salen Confilo, el guerrero cubano. ¡Ay, qué malo soy! Mira, payasa pura. Pero otro de los eventos que ha colocado en la picota pública a Estados Unidos no tiene que ver con el terrorismo o los atentados, sino con el deporte. La Copa América, organizada en Miami, específicamente la gran final entre Argentina y Colombia, pasó de ser un evento deportivo a un caos. Y las palabras sobran cuando abunda el material gráfico, muy gráfico, de violencia y desorden. Señora, ¿qué le pasó? Cuéntame. Nada, se está desmayando. La tuve que levantar. Un desastre, la condenaron un desastre, una... Mira lo que están haciendo, están cerrando la entrada, hay gente desmayándose, niños desmayándose y no dejan entrar. Vamos. Loco, está mi vieja ahí afuera, chabón. ¿Cómo puede ser esta organización? Venimos acá para que sea una Copa de América organizada, viejo. Mati, nos están matando, boludo. Mira cómo está la gente. Mira lo que es eso, boludo. Estos tipos quieren organizar el mundial que viene, dejate de hinchar las pelotas, boludo. Esto es terrible. El contraste con nuestra realidad es evidente. Para la contrarrevolución, hechos como el sucedido recientemente en la finca de Los Monos fue combustible para una enorme campaña y, sin embargo, allá en sus predios, en fin. Sigamos con los contrastes, en especial en materia de liderazgos políticos y morales. El licenciado Jorge Luis Iglesias nos trae más en la mira. Pero otros fueron capaces incluso de entregar su vida. Eso siempre tiene que tomarse como la referencia. La referencia que yo tomé de Che, del primer día del arresto. 39 años, yo 39. Y Che murió a los 39, yo tengo 39. Y él entregó su vida a la misma edad mía. Bueno, de aquí para adelante yo estoy gratis. ¿Y quién tengo adelante? El imperio, que dijo ni un tantico así. Yo dije, no, pero bueno, ¿cómo voy a fallarle a Che? ¿Cómo voy a pensar ahora egoístamente? Cuando él, que pudo tenerlo todo, dio su vida. Cuando Martí, que pudo tenerlo todo, ¿cómo es la cosa?
¿Cuán complejo puede ser? Es increíble pensar en un cubano que critique diferentes cosas que nosotros, bueno, quizás hemos perdido la calidad necesaria, situaciones que atravesamos, sin darse cuenta de que donde estamos nosotros quisiera mucho haber llegado, y eso solamente lo hace la obra de la revolución. Eso solamente lo ha hecho la obra de este pueblo y de las transformaciones de este pueblo. Y que darle marcha atrás a eso sería retroceder a lo más grande de la raíz de este país, de este pueblo, de donde nacimos. Y eso no lo vamos a permitir. Pero lo peor que uno pudiera hacer, no reconocer lo que hemos construido. Puedes criticarlo, pero tienes que reconocer muchas cosas que tienen un valor incalculable y por las cuales tenemos todo el deber de luchar, de aportar, porque mejor en tu país, aquí. En una de nuestras directas de cada jueves, la del 11 de julio para ser precisos, tuvimos el honor de conversar con Antonio Guerrero, uno de nuestros 5 héroes. Fue una directa especialmente emotiva, como no puede ser de otra manera cuando se escucha a personas que estuvieron dispuestas a darlo todo por una causa, por nuestra causa. Y hoy son testimonio vivo de que la revolución ha tenido razones más fuertes que sus dificultades. Y es eso lo que nos mantiene en pie. La capacidad de este país de hacerse héroe cuando toca, ya sea de una manera épica o en la contienda diaria. En esa batalla del día a día encontramos por esa fecha a Gerardo Hernández, otro de nuestros 5 y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, que estuvo dando una vuelta por los barrios con el Titán de Cuba. Bueno, un saludo a la gente de Confilo. El Titán vino. Saludos. Por la fecha, porque tú sabes, hubo una convocatoria para que la gente otra vez, que la calle, y vino a ver, pues, vamos a ver cómo es esto, vamos a ver qué tal la calle. Y nos pidió, queremos dar una vuelta por La Habana, y aquí estamos en Boulevard de San Rafael. Empezamos por allá por Galeano y San Rafael, caminamos para acá, nos tiramos una foto obligada con José Martí, que no podía faltar, Martiano de corazón. Y delito también. Y ahora vamos de regreso. Nos acompaña aquí Elías, que es el coordinador provincial de los CDR, nuestra tropa, los cuadros trabajadores aquí de los CDR, Centro Habana. Y el pueblo. El pueblo en general, todos somos CDRistas. Y aquí estamos dando una vuelta, dime caballo. Estamos dando una vuelta. Entonces, Titán. Nada, un saludo a la gente de Confilo también, equipo que ha hecho su trabajo bastante bien en desmentir, en desmenuzar, porque hay que desmenuzarlo y gracias a ellos llega más a nuestra población, a pesar de todo el trabajo que hacemos. Y este recorrido significa una fecha más de la época cuando hicimos lo que teníamos que hacer, reafirmarnos en defender lo que quisieron destruir allá el 11 de julio, y no es que tenemos enemigos de nuestros jóvenes que fueron confundidos, sino que somos parte de la educación. Somos educadores como nuestros padres anteriores, nuestra generación de centenarios que educaron para tener un país libre y soberano. Entonces nosotros tenemos que seguir esa continuidad de educar, y más en estos tiempos tan difíciles que nos han creado. No sabemos qué hacer. Así que un saludo a Centro Habana, saludo a Confilo, saludo a Guerrero y saludo a todo el que tiene que en las redes defender a la patria. Saludos y seguimos la pelea. Seguimos la pelea. Oye, y patria o muerte. ¡Venceremos! Seguro que sí. Y que viva la CR. ¡Viva! La verdadera influencia se genera con el ejemplo y en la interacción orgánica con la gente. Los sentimientos que despierta ese ejemplo dicen tanto del influencer como de la sociedad que lo crea. Una sociedad enferma y violenta admirará la enfermedad y la violencia. Pero una sociedad heroica siempre tendrá sus héroes. Nos vemos en la mira. La resurrección de Trump fue mediáticamente opacada cuando el demócrata Joe Biden decidió abandonar definitivamente el podio a poquísimos meses de las elecciones y después de recurrentes presiones de financistas que notaron, como pudimos notar todos, que los problemas de salud mental del candidato se hacían evidentes incluso teniendo a Trump de contrincante. Y apostar al caballo perdedor no es una buena inversión. A 24 horas de su renuncia se lograron recaudar $81 millones para una campaña sin candidato, aunque todo apunta a que sería Kamala Harris la heredera al trono. Biden ya había mencionado que solo el todopoderoso le podía hacer renunciar y los todopoderosos lo hicieron. Para no dejar a nadie fuera del análisis, hoy el caos está a cargo de la tercera pata de esta mesa. Hola Gaby, hola Jorge Luis, un saludo también a los televidentes que están en sintonía con Confilo esta noche, o a los que nos estén viendo por las redes digitales. ¿Por qué hablar de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, porque Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa del mundo. Su élite política, sobre todo la que dirige los destinos de ese país desde su expansión imperialista, continúa hoy en la práctica siendo la dueña del mundo.
desde el punto de vista económico, financiero y sobre todo el militar. No olvidar que Estados Unidos es la nación con más bases militares a lo largo y ancho del globo terráqueo. En segundo lugar, porque esa élite política ha sido la enemiga histórica del pueblo cubano, no solo del proyecto socialista, sino del proyecto de independencia incluso que se está forjando y que se forjó en Cuba desde el siglo XIX. Y en tercer lugar, porque esa élite política se ha robado la potestad de aplicarnos el democracímetro, lo que llamaba Galeano democracímetro, y que no es más que la fórmula liberal de decir quién es o no democrático, y que es la traducción de intereses políticos y económicos muy concretos. En el caso cubano, el sometimiento del pueblo cubano. A forzarnos a hacer y a aparecer y a actuar no acorde a nuestros intereses, sino a los intereses de Estados Unidos. Y ese democracímetro hoy se prueba de que no solo es una falacia, sino de que es profundamente hipócrita. No hay que perderle, en ese sentido, pie ni pisada, no solo a la historia de Estados Unidos, sino a sus procesos políticos contemporáneos. En especial, esta campaña presidencial en la que un candidato es forzado a abandonarla porque no puede probar, más allá de la duda razonable, de que tiene los atributos intelectuales como para ejercer el cargo, pero que de hecho lo está ejerciendo. Joe Biden sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Y por otra parte, Donald Trump, un candidato que no se puede obviar que está siendo procesado judicialmente. Esa es la realidad política de Estados Unidos. Ese es el modelo que algunos nos quieren imponer. Y que tenemos que entender que más allá de que podamos juzgar con severidad algunos errores que cometemos, más allá de que muchas veces ponemos en la picota pública algunos aspectos de nuestro sistema político, de nuestros procesos políticos, el socialismo sigue siendo el modelo que debemos defender. Y no debemos bajo ningún concepto querer ni parecernos a ese otro modelo que está en franca decadencia. Manténgase con Figo. Chao. No hay tiempo para más, síganos en nuestras redes sociales. Estaremos de regreso el jueves en la directa que hacemos por Facebook desde la sede de Ideas Multimedios, a la hora en que mataron a Lola. Por acá regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con Filo. Chao.